este viejo! ¡Pamperito! ¡Maldita suerte! ¡Para, Jake! ¡Te equivocaste de camino! ¿Pero cómo? Si el mapa dice que... ¡Socorro! ¡Ay! ¡Fuerza, Pamperito! ¡Ay, fuerza! ¡Ay! ¡No! ¡Que caiga! ¡Arre, Pamperito! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que ayudarlo! ¡Arre! ¡Aguanta, Jake! ¡Te pesqué, canejo! ¡De resfrío te agarraste, chivo! Por lo menos la puedo contar. A propósito, todavía no sé a quién le tengo que dar las gracias. Me llamo Patorucito, para servirle. ¡Patorucito! ¡El cacique! Esta carta es para usted. Lo invitan a participar del gran desfile en la ciudad. ¿El gran desfile? Gracias por venir a despedirte, Patorucito. Lo voy a extrañar cuando esté lejos. No, nunca se está lejos de lo que realmente se ama. Si logras escuchar tu corazón. Eso sí, para escucharlo en la ciudad, vas a tener que subirle el volumen. ¡Pero qué haces, cuidado, hombre! ¡A ver! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Huesa! Mi hijo. Esta es la bandera que llevaron durante años tus tatas al gran desfile, representando a los tehuelches. Ahora que sos el cacique, es tuya. Wow. Voy a llevarla bien alta, po. ¡Mirando la gente pasar! ¡Buenas! ¡Acá lo tiene, tío! ¡Pero esto es autobrillo sintético! ¿Dónde se ha visto que un soldado lustre su bota con autobrillo sintético? ¿A dónde vas ahora? A la City, hoy arranca una matiné muy grosa. Volvé temprano, mirá que Patorucito llega mañana a la ciudad para el desfile. Y se llevó el vuelto, el desgraciado. Aquí Dolores Fuertes para la cadena internacional de noticias. Como toda gran metrópoli, esta ciudad está llena de leyendas urbanas. Una de ellas nos asegura que sus fuentes fueron las casas de unas hadas muy hermosas que cumplían los deseos de las personas que tiraban unas monedas en ellas. Pero cansadas de que la gente, siempre apurada, no les prestaran atención, parece que se han ido, quizás, para siempre. ¿Para qué tanto apuro, digo yo? ¡Chicos! ¡A comer! Mm.
¿Ya prepararon las valijas? Yo lo único que necesito es mi celular. Pero... ¿dónde lo dejé? Upita va por su segundo plato. Y vos todavía no empezaste, che. Disculpame, chacha, pero esta ciudad es tan grande que me pierdo de solo mirarla. Ya vas a tener tiempo de conocerla bien. Desde el Congreso, más información. ¡El desfile! Ya está casi todo listo para el gran desfile del 9 de julio, que conmemora un nuevo aniversario de la independencia y que contará con la participación de comunidades indígenas y grupos autóctonos. Desde el Congreso informó Dolores Fuertes para la cadena internacional de noticias. De solo pensar que voy a verte desfilar por nuestras tradiciones. Mañana va a ser un gran día. La era de la oscuridad está por comenzar. Muy pronto la casa embrujada no tendrá secretos para mí. Yo seré bella y joven otra vez. ¡Ey, Pamperito! ¿Qué te pasa, che? ¡Quieto! ¡Quieto! Tranquilo, Pamperito. No te va a pasar nada. Vas a estar conmigo. Pamperito. Había resultado mañoso el pico. ¡Venga, suba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos para la ciudad! ¿Y eso qué, Ñancún? Parece que lo vinieron a despedir, patroncito. ¡Disfrútelo, mi hijo! ¡No hay nada más lindo que el cariño de su gente! Acá. Bueno, nosotros... llévenos con usted, cacique. Mi abuelo les puede servir de mucho. Les puede adivinar el futuro leyéndole las manos. Bueno, chiquitín, no sé si el futuro, pero el pasado seguro. La chacha cocinó pescar otra vez. ¿Por qué? Ay. ¿Y para qué quiere un brujo viajar a la ciudad? Queremos conocer la avenida Corrientes, los bosques de Palermo, el shopping... Además, yo puedo ser un compañero de viaje muy... interesante. ¡Salgan de eso, treta! ¡Que nadie le dio vela en este tiempo! Ya van a venir a pedirme algo. Ya van a venir. ¡Patorucita! ¡Malén! ¡Viniste a despedirme! Y sí, ¿para qué están los amigos si no? Sí, claro, los amigos. ¿Ves esa estrella? ¿La más brillante? Sí. Bueno, es el lucero. Cuando estés en la ciudad, búscala cuando aparezca. Yo la voy a estar mirando también. Nos vamos a encontrar en la estrella. ¡Qué lindo! Adiós, Malén.
maestro. Buenos días, niño. Quintana, vamos, bueno, arriba. Ah, bueno, salió el trencito. Vamos con el trencito. Tío, afloja, Quintana. Ubicate, viejo. ¿Qué hice yo? Parece que le diste de corrido a la matiné. ¿No te acordás que hoy llega Patorucito? ¡Uy, Patorucito! ¡Me olvidé! ¡Mire, tío, vamos! ¡Me da la cabeza! ¡La cartera! ¡Me robaron la cartera! ¡Vamos, vamos! ¡Al fin votará tu gesto de humanidad! ¡Apure, tío, apure! Enseguida le llamamos a la policía, señora. ¡Siempre el mismo! ¡Al desfile, rápido! Haceme acordar que cuando volvamos, te desherede. Patorucito, ¿por qué en la ciudad no hay horizonte? Debe haber, Upita. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. ¿Se podrán ver las estrellas? Oh, espero que sí. ¿Qué le pasa a todos en esta ciudad que tienen esas caras? ¡Ya! ¡Que hacen comida, che! ¡Patorucito, indio viejo! ¡Isidorito, llegaste! ¡Justo a tiempo para el desfile! ¡Al gorro, bandera y bicha! ¿Ves, hija? Así lo hacían los abuelos. Vamos, niño, por favor. A la derecha, a ver, más. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Lo ven! A ver, quietos. A la una, cuando diga tres, vamos. A la una y a las tres. Ahí, mano, mirando. Señora, mirando. Ahí está, vamos. A la una y a las dos. Perfecto, vamos, moviendo las cabezas. ¡Qué noche, Tete! Bien, bien. Cuando el caos de la ciudad llegue a su máximo, tendré el poder suficiente para atraparla. Sí. Y cuando al fin la atrape, me convertiré en la bruja más poderosa de todas. Tengo que apurarme. El libro dice que falta muy poco para que termine el hechizo. Coco, Fritz, ¿están listos? Afirmativo, gran Hyuma. El plan está en marcha. Coco, ¿dónde estás? Estoy caminando hacia el objetivo. ¡Que comience el desfile! ¡Bravo, chicos! ¡Qué mejor carnada para estos estúpidos que unos cuantos billetes mugrosos! ¡Que empiece el juego! ¡Querido caos! ¡Tu poder me pertenece!
aplastar como cucaracho. ¡Alto! ¡Párenlo! ¡Canejo! ¡Hay que parar esa planadora! ¡Vamos, Pamperito! ¡Cuidado, Patorucito! ¡Padre, Pamperito! ¡Eh! ¡Voy a destruirlos! No puede ser. ¿Quién es ese indio que se atreve a enfrentarme? ¡Te vas a arrepentir! ¡Tengo que pararla! ¡Corre! Encontrar a la sotrita que hizo esto. ¡Ay, Juna! Siempre está el que tira cosas al suelo. Como está el que las levanta también. Yo quería llevarla en el desfile. Y tu bandera también quería. No se aflija, mijito. Ya se van a dar los dos el gusto. ¿Qué hiciste, animal? ¡Rompiste todo! No estamos en el campo. Te pido, por favor, mientras estés acá, no toques nada. ¿Entendiste? ¡No toques nada! El desfile ha sido suspendido, repito, ha sido suspendido. Pero acá tenemos al héroe de la jornada. ¿Cómo te llamas? Patorucito, se llama Patorucito, amigo mío y representado, ¿eh? Atento. ¡No! ¡Maldito indio entrometido! ¡Manos atrás! ¡Silencio! ¡Inútiles! Todo por ese maldito. Hay que eliminarlo. ¡No! Eliminarlo, no. Él ni se imagina con quién se metió. Allí vemos al intendente de la ciudad entregando la medalla al mérito a Patorucito. Me ayudarás a atraparla. ¿Patorucito va a ayudarla? Ya van a ver. Che, indio, después de esta locura, descansar un poquito, ¿no? ¿Soy? ¡No doy más! ¡No doy más! ¡Ay, pero qué hace esta bestia aquí! ¡Oh, sal de ahí! ¡Escucha, te he dicho! ¡Pero! ¡Ay! ¡Chacha! ¡Chacha, ya está lleno! ¡Ay, Juna, Canejo! Es que no puedo dejar de pensar en el desfile. ¡Cae gato encerrado! ¿Qué estás haciendo, Che? Y jugando con otros chicos en la compu. ¿Y dónde están los otros gurises? No, ¿qué sé yo? En su casa. Estamos jugando en red. ¿Y cómo se llaman tus amigos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué sé yo? Sí. No sé, son enemigos, no son amigos. Toma, ¿querés jugar? ¿O ¿qué? ¿Preferís chatear? ¿Chatear? Oh, chatear, hablar por computadora. No, gracias. Con la que tengo ganas de hablar, no creo que pueda. Él debe estar muy contento sabiendo que lo extrañas. Tan contento como estás vos. Si todos deseáramos cosas buenas,
el mundo sería cada vez mejor. Ay, Astorucito. Diario, diario, caos en el desfile, crece la inseguridad. Diario, diario. ¿Qué tal, Yuma? Ya salieron. Flaca, tres cuartos de cobot, una percha en el escote. Vení, indio, vení. No te podía volver a la Patagonia sin bailar un buen tanguillo. Botoncito. ¿Quién me llama? ¡Para! ¡Para! Todavía no terminaron, vení. ¡Hola! ¿Hay alguien acá? ¿Deseas que te adivine el destino, Patrocito? ¿De dónde me conoce, che? ¿No me va a decir que lo vi en esa bola de cristal? No, lo vi en la tele y está en todas las revistas. Muchos creen que sos el elegido. ¿El elegido? ¿Para qué? Para que liberes a esta ciudad de la maldad. Ah, no, lo único que faltaba. Basanias por encargue no. A no ser que nos pongamos de acuerdo en el precio. ¿No? ¡Cállate de una vez, Otreta, y deja que la señora se explique! Hay una casa donde muchos aseguran que están encerrados todos los males de la ciudad. La llaman la Casa Embrujada. ¡Es un palacete! Los que la han visitado aseguran que cosas muy extrañas ocurren en ella. Muy extrañas, porque mire que lo sobrenatural es otro precio. Tan extrañas que ni en un millón de años lo entenderías. ¡Me da miedo! Algunos pocos valientes lo intentaron. Tal vez vos podrías hacerlo. ¿Hacer qué, che? Romper el hechizo. ¿Romper el hechizo? ¿Y qué hay que hacer para eso? No, vos nada. No rompas nada. Que después vienen los reclamos. Para romper el hechizo hay que pasar una noche en esa casa. Solo eso. Parece peligroso, che. La gente confía en vos. Espera que la salves. Si el hechizo se rompe, esta ciudad al fin volverá a vivir en paz. Ya no habrá más violencia ni maldad. ¿En serio me decís? Palabra de honor. Entonces acepto, che. Contá conmigo. ¡Vamos, Loyo! Esta es la foto. Atrás está anotada la dirección. Al amanecer voy a pasar por ahí, por si necesitan mi ayuda. ¿Dónde se metió? ¡Qué vieja loca! ¡Me puso la piel de gallina! ¡Qué culebra! Bueno, señores, propongo un bowling y una buena comilona en Puerto Madero. ¡No, che, no! ¡Ya di mi palabra! ¡Vamos a la Casa Embrujada! ¡Pero esto es una ruina! Debe hacer 100 años que está abandonada. ¡Está cerrada! Bueno, ya está. La vimos. Le decimos a la vieja que no pudimos entrar y listo. ¡Párate ahí, Sotreta! Tiene que haber algún modo de... ¡No te dejo! Che, ¿habrá vampiros acá? ¡Ay, ay! ¡Me morí uno! ¡Isidorito! ¿Estás vivo, che? No por mucho tiempo. Si no me sacas la rodilla del pecho, indio. Me pareció ver a alguien en esa ventana. ¡Ey, el vampirito, tranquilo! ¡Tranquilo, vampirito, ¡Ay, Juna, Canejo! ¿De veras que esta casa parece estar embrujada? ¡Cruz, diablo! ¡No lo nombres, chacha! ¡A ver si viene! ¡Que se vienen las manchas! ¡Yo me voy! ¡Corra! ¡Antes de que sea tarde!
¡Esto es demasiado! ¿Eh? ¡No sean cobardes! ¡Párese ahí, Canejo! ¡Que se cae un fantasma! ¡Se la va a tener que ver conmigo! ¡Pero vos estás mal! ¡Yo acá no me quedo! ¡Seguro que hay monstruos! ¡Araña! ¡Ay! ¡Araña! ¡Me picó una araña! ¡Ay, sácamela! ¡Servido! Bueno, Che, si nos tenemos que quedar acá toda la noche, más vale que nos pongamos a trabajar. Vos, Urbano, fíjate si podés dar luz. ¡A la orden! ¿Ñangul? ¡Sí! ¡Upita! ¡Sí! Arreglen las puertas y ventanas. Vos, Patoncito, sí, encárgate del jardín. Bien. ¡Isidorito! ¡Isidorito! Es mejor que alguien se quede a vigilar lo que hacen los demás, ¿sí? Si no, siempre hay uno que no labura. ¡Ay, yo te voy a dar vigilancia, vos no, sinvergüenza! No, no, ¡bandido! No. Ah, debe ser acá. A ver. Cañones, eres un genio. ¡Listo! Ya debe estar caliente el horno para las empanadas. ¡Es muy miedo, pita! ¡Bien! Pues ahora vamos a arreglar el otro, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¡Salí, Paula, donde pueda verte! Vos sabés que el médico nunca me la había visto, ¿podés creer? El otro día me lo dijo, con todas letras. Hernia, Isidorito. Tenés hernia, ¿podés creer? Ay, sí, me imagino lo preocupado que estarás, Che. No podés hacer nada. No, nada, nada, no. Para lo intelectual, así como el póker, los dados también me siguen... ¡Ay! Parece que tanto para lo intelectual tampoco te da. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Nada. Me pareció que... ¡A comer, que están las empanadas! ¡Empanadas! Es increíble, pero ni bien te pones en movimiento, se te abre el apetito. ¡Ya voy! ¡Ey! ¡Ya, qué hermoso es! Si los querés, desde el corazón. ¿Quién sos? Limay. Hacía tanto tiempo que nadie me pedía un deseo. ¿Cómo se te ocurrió? No sé, Che. Entonces vos sos... Un hada, sí. La que concede los deseos en la fuente. Como todas las hadas. ¡Patoruncito! No, 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 no tenga miedo, que es la Chacha. Ella no te va a hacer daño. Vení, Po. No puedo. Falta muy poco tiempo para que vuelva a ser libre. ¿Libre? No soy libre. Está prisionera. No, estoy escondida. Pero, shh, es un secreto. ¿Te puedo volver a ver? Cada vez que tengas un deseo. ¡Patoruncito! ¡Limay! 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 Esto marcha mejor de lo que pensaba. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve que el indio se quede en la casa embrujada? ¿De veras querés saberlo? Mira,
Ella hizo que los seres del mal no podamos entrar en la casa. Y yo no tengo el poder para vencerla antes que venza el hechizo. Pero si quien está viviendo en la casa nos ayuda invitándonos a entrar... Mañana Patorucito nos abrirá las puertas de la casa. Y entonces el hada será mía. Estas empanadas están riquísimas. ¿Y a vos qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? ¡Me manoteaste la empanada! ¡Yo no te saqué nada! ¡Basta, che! ¡Que hay pa' todo! ¡Está buenísima! ¡Habrá cebito semejante atrevimiento! ¡Un hombre de su edad! ¿Qué le pasa, chacha? ¡Para chuparse los dedos! ¡Pero pucha que te habituaste rápido a la ciudad, depravado! ¡A ver si esto te enfría! ¿Les habré puesto mucho picante? ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! Esto es por darle la soja aerogénica a la pobre vaca. Transgénica, chocha. Transgénica. Es lo mismo, canejo. Y si quieren comer, encarguen un delivery, po. Patorucito, anda a hablar con la chacha que nos dejó sin empanadas. Che. ¿Y a vos qué te pasa? Nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¡Listo! ¡Se impone una reunión de consejo! No, che, reunión de consejo no. No puedo contarles. ¡Upita! ¡Hay que hacer reunión de consejo! ¡Bien dicho! ¡No! ¡Vení para! ¡No! ¡No! ¡Vení! ¡No! ¡Vení! ¡Pare, che! ¡No! Y me dijo que cuando lo deseara podía volver a verla, po. ¡Qué lindo! ¿Yo también puedo verla? Probemos con Upita, a ver si no causa ningún efecto colateral. Si él también puede ver el hada y no le pasa nada, quiere decir que cualquiera la puede ver. ¿Qué querés decir? ¿Que yo soy cualquiera? No, lo que quiero decir es que si todos la pueden ver, cobramos 50 centavitos a cada persona y 50 centavos... Mañana mismo me presentás ese hada. Por ahí todavía no tiene manager. Le ofrezco un contratito en dólares. Ay, pero a vos lo único que te importa son los dólares. No, también están los euros. Estoy diciendo que el hada me dijo que estaba escondida. Debe tener alguna razón. Algo tenemos que hacer, Upita. Eso. ¿Cómo le vamos a cobrar en dólares a los extranjeros, nada más? ¡A los de acá también! Ay, vos también con lo mismo. Te estás juntando mucho con Isidorito. ¡Papá! Ay, vos no me vengas a hablar en inglés que te doy un castañazo. ¡Hay otro! ¡No son bienvenidos en la casa embrujada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Pabús! ¿Hola? ¡Hola! ¡Contesta, me asusta! ¡Deben dejar la casa embrujada antes del amanecer! ¿Para qué esperar, maestro? ¡Nos vamos ahora y listo! ¡No! ¡Alto ahí, canejo! ¡Que venimos a cumplir una misión! ¡Y eso mismo vamos a hacer! ¡Entonces prepárense para lo peor! ¡Ay, no! ¡Que la usó un pita! ¡Me cansaste! ¡Ahora vas a ver! ¿Dónde se fue el esperpento? No sé dónde se fue, pero sí sé dónde me voy yo. ¡Tal vez! ¡Patorucito, salvame! La pucha que tenía razón la señora. Acá pasan cosas raras. No, ¿por qué no probás vos? Voy. ¿Qué pasó, Che? ¡Ay! ¡Casi me cambia la vida, capitán! ¡Patorucito! ¡Tengo que hablarte sobre Ñarcul! ¡Yo no hice nada! ¡La chacha! ¡No, ¡Ey! ¡Tranquilo, que la chacha! ¡Lo voy a denunciar ahora mismo ante la comisaría de la mujer!
Sabía que ibas a volver solita. ¿Qué está pasando acá? ¡Viene de abajo! ¡Vamos! ¿Para dónde vamos? ¡Sí que estaban picantes! ¿Eh? ¡Es un fantasma! ¡Pero si los fantasmas no existen! Yo me llamo Patorucito, Pepe, pero ¿quién sos vos, Che? ¿Y qué querés de nosotros? ¡Váyanse! ¡Váyanse mientras pueda! ¡Mamá! ¡No, Che! ¡Yo de acá no me muevo! ¡Tenés que irte! ¡Cosas terribles podrían pasar si no te vas! ¡Lávate los dientes más a menudo! ¡Pero yo de acá no me muevo! ¡Qué increíble! Y también si lo criaron entre la Chachi y Angul. Está curado de espanto el pobre. ¿Pero qué decís, Che? ¿Cómo que no te vas? ¡Vos no entendés! ¿Qué tengo que entender? ¡Tengo que protegerla! ¡Esa es mi única esperanza! Si la atrapa, será el fin. Y ella morirá. ¡Te lo pido, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Ella! ¡No! ¡No tiene que entrar! ¡Por favor, que no entre! ¡Oh, la quiere atrapar! ¿A quién quiere atrapar? ¡Ay, explica bien, canejo! ¿Qué está pasando acá? ¡Está amaneciendo! ¡Es tarde! ¿En qué quedamos, maestro? ¿Está amaneciendo? ¿Es temprano o es tarde? ¿Ustedes son los culpables? ¡Vos sos vos! Veo que lograron quedarse hasta el amanecer. Como te había prometido, Po. ¿Puedo pasar? Pero hay cosas que no entiendo. Si me dejaras entrar, tal vez podría ayudarte a comprender. No sé. Está bien, Jay. Pasa. ¡Hey! ¡Hey, Pamperito! A ver si sostenés a ese animal. Enfrenté al fantasma. Lo miré a los ojos y le dije, yo de acá no me voy. ¡Qué valiente! ¿Pero pasó exactamente así? Bueno, no exactamente así, pero sí, el fantasma se fue. Rompimos el hechizo. Ahora esta ciudad va a volver a vivir en paz. Pero todavía tenés que explicarme muchas cosas. Para que esta ciudad pueda vivir en paz, no debe quedar ningún ser fantástico en la casa. Ah, entonces me voy. Por fantástico me refiero a sobrenatural. Entonces me quedo. No quedó ninguno, ¿verdad, Patorucito? Bueno, yo... en realidad... ¡Decile! No, ¡Decile del hada que viste! No... ¿Qué hada? ¿Vos viste un hada, Patorucito? Ay, es que no entiendo muy bien. ¿Y dónde viste esa hada? ¿Se puede saber? Puede ser fundamental para terminar de romper el hechizo. ¡Acá, en el jardín! ¡Venga, venga, que yo le digo! ¡Ey, no! ¡Isidorito! ¡Espera! ¡Espera, Che! Bueno, bueno. ¡Venga, venga, por acá, doña! Oh, es un secreto. ¡Fanzo! Más cerca. ¡Vayamos por otra puerta! ¡Sí, vamos! ¡Ahí está, mire! ¿La vi? ¡La fuente, al fin! ¡Al fin mi deseo se va a hacer realidad! Nada, que esto es una fuente, pero yo no veo ningún ser sobrenatural. Espere, espere que ahora lo va a ver. ¿Tiene un pesito? Deseo tener un auto deportivo, convertible, con árbol de levas a la cabeza, motor V8 y con equipo de gas. ¡Para, Isidorito!
traicionaste. ¿Cómo pudiste? Perdóname, Jay. Yo no quise. ¡Al fin! ¡Al fin, Limay! La última de las hadas es mi prisionera. ¡Párate ahí, sotreta! ¡Demasiado tarde, indio ingenuo! ¡El hada es mía! ¡Pero qué pasa! ¿Tu amorcito? ¡Dámelo! ¡Ya no te pertenece! ¡Estupidadita! Creías que te esconderías para siempre. Tus deseos ahora serán míos. ¡Solo míos! ¡Te dijo que me la devuelva! ¿Qué escuchó? ¡Apúrate, pantaloncito! ¡Que si se la lleva nos deja sin negocio! ¡Ahora vas a ver! Se necesita algo más para detener a la gran Shuma. ¡Ay, va esa porquería! ¡Ya vas a ver, Po! ¡Maldita escoba impertinente! ¡Te digo! ¡Vamos a ver si puedes perseguirme ahora! ¡Dios! ¡Es grande, Pamperito! ¡Arre! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Ya nada podrá detenerte! ¡Tibuca! ¡Trompeta! ¡Maldito sea! ¡Vamos, Pamperito, vamos! ¡Vamos a alcanzarla! ¡Ya la tenemos, vamos! ¡Búscate un caballito de mar! ¡Alto, Pamperito! ¡O volvete, Pamperito! ¡Este es un asunto personal! ¡No me vas a alcanzar! Perdón, jovencito. ¿No se dio cuenta que se le acabó el agua? ¿Sabes que tenés razón, Che? ¿Me la prestás? ¿Ah? ¡Nunca me va a encontrar en la ciudad! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Déjame tener, Che! ¡Para que no me extrañe! ¡Deténgase! ¡Le ordeno que se detenga! ¡Es un demonio! ¡No es a la izquierda! ¡A la derecha ahora! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Limay, por tu magia y por la magia de todas las hadas que son mis prisioneras, deseo convertirme en la bruja más poderosa. ¡Quiero mi deseo! ¡Ahora mismo! ¡Es tu deber! ¡No, Limay, no lo hagas! ¿Cómo pudiste creer, insignificante insecto, que podrías contra mi poder? ¡Gracias a vos seré la reina de las brujas! Patas y alas, colas y garras. Quiero un ejército de cosas malas. Ellos serán mi ejército y así dominaré la ciudad para siempre. Solo me falta hacer una fiesta. La situación se ha hecho insostenible en el centro de la ciudad. El caos reina en las calles y no hay orden de ningún tipo. Crece la inseguridad y las autoridades no saben cómo contenerla. Recomiendan a las personas que se queden en sus casas. Repito, que se queden en sus casas. ¡Pantorucito! ¡Por fin te encontré! Pero... ¡paso! ¡Te dije que no tocaras nada! A ver si me vas a aflojar ahora. Porque estás pálido como un fantasma. ¡El fantasma! ¿Otra vez? ¿Dónde? ¡No entendés! Si la bruja mintió, quiere decir que el fantasma Benito era bueno, po. Entonces era un gran actor. Benito algo nos quería decir. ¿Pero qué? ¡Qué lástima, que nos quedemos con la intriga! ¡Tenemos que buscar a Benito! ¿A Benito? ¿Dónde lo vamos a buscar ahora? ¿Me querés decir? ¡Benito! ¡Benito! ¡Benito, estás por acá! ¡Se van a despertar los muertos! ¡Ay! ¡Benito! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llévame a mi camita! ¡Arre, arre, Luisito! ¡Vamos, vamos, Luisito! ¡Para! ¡Benito! ¡Benito, Benito! ¡Benito, Benito! ¡Aparece, loco!
Soy tan feliz. Ay, tan feliz, tan feliz. Uy, perdón, nos equivocamos de obelisco. Pero si soy yo, tonto. Yuma, la bruja fea. Mamá, mamacita. Les gusto, chicos. ¡Qué ojos, qué piernas, qué cubo! ¿Cuándo pasó este milagro? A largo de contar. Es inútil, Po. Pero, ¿dónde se puede esconder un fantasma en una ciudad? ¡Ya sé! ¡Vení conmigo! ¡Wow! ¡Un parque de diversiones! ¡Buena idea! Aunque últimamente vos sabés que me está tirando más el casino. Yo te espero acá, que hoy ya tuve demasiadas emociones. ¡Dale! ¡Subí, trompeta! ¡Que no tenemos tiempo! ¡No, indio, no! ¡Vos tenés que reír! ¡Ay, no te asustes! Encontrar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Hay que bajar! ¡Agárrate, Che! ¡Para! ¡Para que me dolió! ¿Es él? ¡Sí! ¡Él! ¡Nunca voy a poder descansar en paz! ¡Párate ahí, Che! ¡Que tengo que hablar con vos! ¡Nosotros no tenemos nada de qué hablar! ¡Ay! ¡Casi me late el corazón! Yo fui un hombre malo. Por eso fui condenado a vagar como un fantasma en ese caserón. Pero llegó Limay y me dio otra oportunidad. ¿Otra oportunidad, Che? ¿Y cómo? Tenía que ayudarla a esconderse de la bruja, evitando que los seres del mal entraran a la casa. Si lo conseguía, iba a liberarme de mi condena para al fin poder descansar en paz. ¿Y qué pasó? Pasó que llegó el señor Puédelo Todo con su pluma y sus boleadoras y lo dejó entrar. Demasiado tarde para lágrimas, mi querido aborigen. Esta ciudad se convertirá en la capital del mal y yo seguiré siendo un fantasma para siempre. ¿Qué es ese olor a tintorería, por Dios? ¡Oh! ¡Soy Samba! ¡No! ¡No! ¡Benito! ¡Espera! ¡Yo te ayudo! ¡Benito! ¡Necesito que me ayude! ¡Vamos a liberar al imán! ¡Muchacha! ¡Isidorito, vos también! Perdón, ¿yo qué estoy? ¿Dibujado? ¡Ahora vas a ver, Lindra! ¡No, Chacha, no! ¡No! ¡Está de nuestro lado! Aquí Dolores Fuertes, desde el cuartel general de la bruja. Fuentes confiables han informado que la Gran Hyuma hará su fiesta de coronación mañana al atardecer en el Teatro Colón, a la que están invitados todos los brujos. ¡Qué buen gusto llevar de la periodista! Bueno, Che, tenemos que hacer algo. Y dale. ¿Para qué? Si estamos bien acá. Esa bruja se está quedando con todo. Tiene razón. Y va a lastimar a Limay. ¡Tenemos que impedirlo! ¡Tiene que haber alguna manera! No es tan fácil, mi noble indígena. El poder de Hume es muy grande. Solo otro brujo sabría cómo contrarrestarlo. ¿Solo otro brujo? En las últimas horas se calcula que más de 1000 brujos han arribado a la ciudad por distintos medios, invitados a la fiesta de coronación de la bruja Hume. ¿Qué es este atropello? Necesitamos ayuda, Chiquisuel, para enfrentar a Hyuma. ¿Sí? ¡No me digas! El fabuloso cacique necesita la ayuda de este
pobre brujo. ¿No es divertido, Chupamiel? Sí, abuela. ¡No vas a ayudarnos! ¡Jamás! ¡Benito! Me parece que está listo para colaborar. Está muy custodiado, pero se puede entrar. ¿Y entonces qué esperamos, Jay? Antes, tenemos que encontrar un hechizo que sirva para quitarle el poder a Huma. Sí, pero ¿dónde lo buscamos? Yo sé dónde. ¡Fuerza! No tenías un lugar mejor para venir a visitar. Shh, no haga ruidos, otra etapa. ¡Por acá, Che! ¡Cuidado! ¡Para, ¿qué más? Gracias, querida niña, gracias. Durante años he vivido escondiéndome del mundo para que nadie se riera de mi vejez y mi fealdad. Pero ahora que soy la reina de las brujas, he vuelto a ser bella y joven otra vez, para siempre. ¿A no ser que...? ¿A no ser que qué? ¡A no ser que alguien libere al animal! ¡Cállate, tonto! Un momento. Es verdad, ese riesgo existe. ¿Ves? Debo encontrar un conjuro que me permita robarle su poder. Ay, sí, el poder de un hada en manos de una bruja. ¿Se imaginan? Pero entonces, Limay va... a morir. ¿No lo sabían? Ella va a morir. Pero ¿a quién le importa? Solo hay que leer las palabras del gran libro que... ¿El gran libro que...? ¿Qué libro? ¿Qué pasa? No me digan que se olvidaron del gran libro. ¡Tráiganlo ahora! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vos tenés que correrte del libro! ¿Por qué siempre yo? ¡Listo, Che! Ojalá que Pato Rusito pueda salvarnos. Tal vez no pueda solo. ¿Y entonces qué estamos esperando? No nos vamos a quedar acá cruzados de brazos. Tenés mucha razón, Che. Tenemos que ayudar. Tranquilo, Chupamiel. Yo sé lo que hago. Esta es la adecuada. No, esta tampoco. Así no vamos a llegar a tiempo, Chiquisuel. Pero entonces, si no es una pócima, debe ser algún libro que... ¿Cómo es? ¡No! ¡Eso! ¡Rolió! ¡Vamos, Caterina! ¡No, vos! ¡No, vos! ¡Viene alguien! ¡No! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡No! ¡Es tuyo! Hay que encontrarlo, si no la bruja nos mata. Este no. Este no. ¡Sálvame, Pato Rusito!
¿Ustedes qué hacen acá? ¿Y ustedes qué libro vinieron a buscar? ¡Corre, Fritz! ¡Algo así! ¡Yo me voy! El libro de la magia negra. Lo debe necesitar la bruja para terminar el hechizo. Entonces, pues, se lo vamos a alcanzar. No, ¿qué es? ¿Estás loco? Hay que liberar a Limay. ¿Qué mejor forma de acercarnos que llevando el libro? Mira que te conozco. Cuando los ojitos te brillan así es que nos metemos en algún problema. No cuentes conmigo. No cuentes conmigo. ¿Está claro? Bueno, Che, ya estamos listos. Y digo yo, ¿por qué no va solo? Porque Human puede sospechar. Ella espera a esos dos, no a uno solo. Vamos antes que se ponga el sol. Yo me llevo todo esto. ¿Eh? A ver, tómate este. Vaya, vayan adelante ustedes. Cualquier cosa me avisa. Yo les cuido la retaguardia. ¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡No me sueltes! ¡Ay, para lo que es! ¡No, por la derecha! Iba a dejar solo. ¡Qué grande, Benita! ¡Ponle la quinta, ponle! ¡Agárrense fuerte! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Hay que llegar a la salida! ¡Nos cortaron la retirada! ¡Las tácticas son más! ¡Ahora van a ver! ¡Bien, chiquitín! ¡Detenernos! ¡Con esto tienen para rato! ¡Punto! ¡Orden! ¡Valor! ¡Sacrificio! ¡Coraje! Ay, ¡falta mucho, coronel! ¡Hasta acá llegamos juntos, Po! ¡Chiquisuel! ¡Pamiel! ¡Deseennos suerte! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Ah, vos no te peines, que no salís en esta foto! Pero... yo tengo que salvar a Limay. ¡Tenemos! Gracias. ¡Uy, Cachay! ¡Un pasito más y estamos adentro! ¡Alto! Tenía que hablar justo ahora. ¿Qué llevan ahí? Los souvenirs para la fiesta. Sí. A otro perro con ese hueso. ¿Qué llevan ahí? La gran Gemma nos mandó a buscar este libro y... ¡sáquese la capucha! Yo me entrego, no aguanto más. ¡Coco! ¡Fritz! ¿Qué pasa con ese libro? Perdón, su majestad, pero es que yo... ¡Pero nada, insecto! Quiero ese libro y lo quiero ya. ¡Salí! ¡Vamos, Che! ¡Que no se abre la puerta! ¡Para! ¡Que se me... ¡Guay! ¡Se me metió la cucú! ¡Una cucú! ¡Se me metió la cucú! ¡Una cucú! ¡Camina! ¡Una
¡Al fin el gran momento ha llegado! ¡La gran era de la oscuridad está por comenzar! ¡El poder del hada Limay será mío! Traigan el gran libro. ¿Oh? Ahí estabas. Ay, gracias, Benito. Estuvimos cerca. Toma, llévalo vos. Yo voy por el hada. No, ni mamado. Pará, vení para acá. ¿Por qué me hace esto? Si soy su amigo, ¿por qué? El gran libro. ¡Ya! ¡Abrátate! ¡Al teatro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lee el conjuro, idiota! Ah, sí, idiota. Está bien, a ver. ¿Vos sos Fritz o Coco? Ah, sí, el conjuro. Al fin. ¡De la alarma! ¡Hay intrusos! ¡Clave de ceremonia! ¡A ellos! ¡Que la bruja salga y dé la cara! ¡Vamos! ¡Hay que salvar a Limay! ¡Al fin! ¡Léelo de una vez! Había una vez una bruja vieja, fea, que quería convertirse en reina. No, bueno, no era tan vieja. No, ni tan fea tampoco. Y entonces... ¡Ahí se salí! ¡Salí! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Intrusos! ¡Es él! ¡Intrusos! ¿A mí me habla? Bueno, como decía... ¡Intrusos! ¡Quietos, eh! ¿Quietos o disparo? ¡Espérenlo! ¡Ya voy, Limay! ¡Ya te tengo, Limay! ¡Esto es mío, enano! ¡Rápido, Sasa! ¡Gracias, Benito! ¡Ahora tenemos que rescatar al animal! ¿Quién te salva ahora, indiecito? ¡Cuídate! ¡Marpa, torcito! ¡Hay que vencerlo! ¡Ya lo tengo, Limay! ¡Quieto, idiota! ¡Rendite! Mira, gordo. ¡Corre! ¡Libro! ¡Coño! ¡Apúrate, que yo me hice ahogar! ¡Ay! ¡Para! ¡Papito, para!
pequeño indio ingenuo. Otra vez volviste a enfrentarme. ¡Otra vez te derrotaré! ¡No! Nadie puede contra mi poder. ¡Nadie! Además, Lima iba a ahogarse. Extraño final para un hada. Ahogado en una fuente. ¿Una fuente? ¡Quieto, indio idiota! ¡Rendite! ¡Deseo que Limay vuelva a ser libre! ¡No la moneda! ¡Concedido! ¡No! Corregirse a tiempo. ¡Gracias, Limay! ¡Gracias, Patrucito! ¡Benito! ¡Adiós, adiós, adios, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! Te lo debía, Che. Ahora puedes ir a donde quieras. No todos los días se tiene un deseo en el corazón. No lo dejes escapar. Oíme, Limay, ¿y mi deseo? ¡Es verdad! ¡Me había olvidado! ¡Uy, no lo puedo creer! ¡Mira qué máquina! querida, no arranca esto. El motor te lo mando cuando seas grande. Como verán, he recuperado mi profesión y la bruja Hyuma ha sido vencida por Patorucito y sus amigos. ¡Hermanito! ¡Ay, Juna con ese cacique! ¡Hace pata ancha en todos lados! La paz ha regresado a la ciudad. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, Limay! ¡Chao, Patorucito! ¡Ay, ya, ya! Estoy orgullosa de vos. ¡Bueno, indio! ¡Parece que lo hicimos otra vez! ¡Ya no podemos volver a casa! No, Jay. Todavía hay algo muy importante que hacer. ¿Qué es esto? ¡Che, indio! Wow. ¡Me olvidaba! ¡Te vinieron a visitar! ¡Adelante! ¡Hola, Patorucito! ¡No puede ser! Todo es posible cuando se quiere desde el corazón. ¡Ahora sí! ¡Que comience el desfile!